Bajo la mira a 1.400 personas por gastos en las campañas electorales, dice el INE. Trabajadores del servicio de limpia en Comitán se van a paro de labores por despidos injustificados. Atentaron a balazos contra la delegada de gobierno también allá en Comitán. Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cannabis es positiva para México, esto lo dice Eduardo Ramírez Aguilar. Con trabajo honesto y en equipo impulsamos el bienestar de Chiapas, dice Rutilio Escandón Cadenas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Me da mucho gusto saludarlos la mañana de este martes, 29 de junio del 2021. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos más importantes y los que se han convertido en noticia en las últimas horas en el estado de Chiapas. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana de martes. Vamos a la información, porque al iniciar la semana número 20 en semáforo verde, el estado de Chiapas reporta 28 casos nuevos y un deceso por COVID-19 en las últimas horas, da a conocer la Secretaría de Salud del estado. Los casos recientes se distribuyen en los municipios siguientes: Tuxtla Gutiérrez 7, Tapachula 4, Amatenango de la Frontera 3, Pichucalco 2 y Arriaga, Berriozábal, Cacahuatán, Chanal, Chiapas de Corzo, Huistra, Las Margaritas, Mazatán, Ocosingo, Palenque, Tuxtla Chico y Villaflores, un contagio cada uno. Se trata de 18 mujeres, entre ellas dos menores de edad, y 10 hombres, de los cuales solo 5 pacientes tienen datos de comorbilidad como obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Sobre el fallecimiento por esta enfermedad, la dependencia estatal comunica y corresponde a una persona del sexo masculino de 72 años con residencia en el municipio de Tapachula, quien presentaba diabetes e hipertensión. Vamos a más información. Mire, aunque la jornada electoral terminó el pasado 6 de junio, todavía más de 1.400 personas que fungieron como candidatos y candidatas están bajo revisión del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Por el tema de los recursos. Aunque la jornada electoral culminó el pasado 6 de junio en la entidad, César Molina del Carpio, enlace de fiscalización del Instituto Nacional Electoral INE en Chiapas, confirmó que un promedio de 1.452 personas que participaron como candidatos aún están bajo observación con respecto al dinero que gastaron en campañas. Sin embargo, será hasta el 21 de julio cuando finalice toda la revisión. Las anomalías que normalmente encuentran en las detecciones, explicó, son registros extemporáneos que los sujetos obligados realizan de sus operaciones y a veces exceden los 3 días que marca la ley. Las actividades de vigilancia, dijo, iniciaron desde antes del proceso de precampañas, pues a través de los monitoreos de la propaganda en vía pública, trabajo de campo y vigilancia en redes sociales es como determinan si la información que están compartiendo los sujetos obligados coincide con la que está revisada por el INE. Molina del Carpio mencionó que han notificado las anomalías que encontraron en los informes a los partidos políticos de estas más de 1.400 personas que participaron como candidatos para que tengan la garantía de audiencia y corrijan cada una de las observaciones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a más información porque buscan a exfuncionarios para participar en consulta popular. La Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Chiapas, a través de los instructores e instructoras asistentes que realizan visitas a las personas que fueron funcionarios de casilla en el proceso electoral pasado, les invitó a ser parte de las receptoras de votación que se instalarán en Chiapas para la consulta popular. La Junta Local detalló que se instalarán 2.342 mesas receptoras en Chiapas, por lo que el total de funcionarios requeridos son de 16.210. Hasta el momento se han entregado 1.723 normamentos, de los cuales 1.415 ya han sido capacitados. La consulta popular propuesta tiene como fin preguntarle a la población si aprobaría o no un juicio político contra los expresidentes del país que van desde el Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Al respecto, en línea, la entidad ya ha realizado la visita hacia personas que fungieron como funcionarios y funcionarias de casilla en la pasada jornada electoral, con el fin de que también participen en la organización y ejecución de la consulta popular. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Afortunadamente, Enrique, el huracán categoría 1 no causará daños mayores en Chiapas.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el huracán Enrique, que se encuentra en la categoría 1, no generará mayores consecuencias para Chiapas, toda vez que su posición lo acerca más hacia la parte de Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Sin embargo, podrían ocurrir precipitaciones por el orden de los 75 y hasta 150 milímetros para la entidad. En el pronóstico meteorológico del organismo Cuenca Frontera Sur, se advirtió que el flujo de aire cálido y húmedo que viene del suroeste y la circulación del huracán estarían favoreciendo condiciones de cielo medio nublado a nublado. Es decir, que para Chiapas y Tabasco en las próximas 24 horas podría registrarse la disminución de nublados al mediodía, aunque por la noche podrían presentarse los efectos de la onda tropical número 6. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, son las regiones de la Selva Lacandona y la Meseta Comiteca Tojolabal la que podrían registrar precipitaciones en el orden de los 75 y hasta los 150 milímetros. Las otras regiones estarán entre 0.1 y 75 milímetros, según las proyecciones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a otro tema porque está cerca la erradicación del moco del plátano. El Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que para este 2021 se concluirá el proceso para obtener el reconocimiento oficial que avala al municipio de Acapetagua como una zona libre del moco de plátano. El moco de plátano es una enfermedad causada por la bacteria Rhapsodia solanacearum que afecta a todos los estados de desarrollo de la planta. Las variedades que afecta son bananos, plátanos, guineos y dominicos o dátil. Apareció por primera vez en Guyana Británica en el año 1840 y 150 años más tarde, en 1991, ingresó a México, en el estado de Chiapas. Para 1994-1995, se encontraron nuevos brotes en fincas bananeras de Tabasco, así como en Pichucalco, Chiapas. El SENASIC ahondó en decir que la enfermedad afecta a todos los estados de desarrollo de la planta del plátano. Su identificación en campo resulta difícil ya que suele confundirse con problemas fitosanitarios que tienen a ver con el estrés hídrico, deficiencia de potasio, aplicaciones químicas mal dirigidas, entre otras. Lo anterior suele restar tiempo hacia un confinamiento y control oportuno. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Vamos a más información ahora con otros temas y esto que tiene que ver con el avance hasta un 80% en la reconstrucción de viviendas. La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano informó que en el municipio de La Concordia mantiene un avance en trabajos de reconstrucción del 80%. Se espera que las labores finalicen en las próximas 4 semanas. La institución federal precisó que mantiene una inversión de 280 millones de pesos en trabajos de reconstrucción de viviendas en 14 municipios de la entidad, todos ellos derivados de afectaciones por el sismo del 7 de septiembre de 2017 y uno al año siguiente. La Secretaría destacó que a través del Programa Nacional de Reconstrucción este año se realizan 11 acciones para reconstruir inmuebles considerados patrimonio histórico de Chiapas por un monto aproximado de más de 9 millones de pesos. Además, se encuentra una ejecución de obras de infraestructura de salud por un monto total de 17 millones y para equipamiento de educación más de 95 mil pesos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Reconocen que es alta la incidencia de feminicidios en Chiapas. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Rosa Isela Rodríguez, reveló que Chiapas aparece dentro de las 10 entidades federativas que reportan más feminicidios por cada 100.000 habitantes. En la misma lista aparecieron Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa y San Luis Potosí. Durante la conferencia de prensa en la mañanera, explicó que en los primeros 6 meses de este 2021 se han presentado 423 víctimas que representaron un aumento del 7.1% en comparación con lo registrado en las mismas fechas, pero de 2020. Es importante señalar que la plataforma Alerta de Género Chiapas.org.mx, que se alimenta de los datos de la Fiscalía General del Estado, precisaron que hasta mayo de este año la entidad ha reportado 24 víctimas de feminicidios, números que superan a las 13 que se registraron en las mismas fechas, pero de 2020. De acuerdo con el reporte, en cuanto a estos crímenes se refiere, los meses se dividieron de la siguiente manera. En enero fueron 4 feminicidios, 5 en febrero, marzo y abril registraron 3 de forma respectiva y en mayo se reportaron 9 víctimas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján.
Un sindicato de la UNICACH pide a la rectoría diálogo para que sus demandas sean atendidas. Integrantes del Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ESPONICACH, hicieron un llamado a la rectoría de la institución para establecer un diálogo. Piden al rector Juan José Solórzano Marcial que se garantice la estabilidad laboral de los catedráticos integrantes del sindicato. Argumentaron que remitieron un documento dirigido al rector en el que hacen de su conocimiento que el día 23 de junio del año en curso, de forma legítima, en asamblea, analizaron, escucharon y concluyeron estar en la mejor disposición de subir y cerrar la captura de las calificaciones de manera inmediata, toda vez que todos y cada uno de los integrantes tengan certeza laboral en el ciclo agosto-diciembre de 2021 y que ésta se garantice con la carga horaria correspondiente. Los profesores comentan que no se ha convocado al Consejo Académico para revisar las plantillas de maestros, sin embargo, algunos de ellos se les está dejando fuera, puesto que la revisión solo se hizo llegar a los directores, sin respetar los procesos. La revisión se hizo tomando en cuenta a Zoila García, misma persona a quien dicen desconocer del sindicato, además de que la plantilla se está armando con perfiles no académicos y se está integrando personas por compromisos políticos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Supervisa Carla Burguete, avances de obra vial en el fraccionamiento de Las Torres. Como parte de las acciones que implementa el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para mejorar la movilidad en el municipio, la alcaldesa Carla Burguete Torristayana realizó supervisión de obra en la colonia Las Torres, en donde se rehabilitan 700 metros lineales de calle con carpeta asfáltica en ambas vialidades del Boulevard Tuxtlán, con una longitud de 8 metros de ancho cada una. En este sentido, la alcaldesa Burguete Torristayana destacó que la obra pública en beneficio de la ciudadanía no se detiene y se continúa trabajando por mejorar las principales arterias de la capital, toda vez que con vialidades rehabilitadas se garantiza la seguridad y el bienestar de los tuxtlecos. Refirió que la obra supervisada se integra a las ya realizadas con anterioridad en la zona, iniciando desde la rehabilitación del Boulevard Salomón González Blanco como arteria importante para el acceso a los hospitales y colonias de la zona en la que se encuentra la colonia Las Torres. Asimismo, el secretario de Obras Públicas Municipales resaltó que bajo la encomienda y supervisión de la alcaldesa Carla Burguete Torrestiana se desarrollan más obras en la ciudad con las cuales se pagan con recursos propios obtenidos de la contribución de los ciudadanos correspondientes al año 2021 como reflejo de que los recursos públicos son empleados de forma adecuada en las necesidades básicas de la capital. Vamos a más información ahora enfocada al tema de la UNACH y el reconocimiento que entregaron a una diputada. Le platico la siguiente información en honor a su trayectoria profesional, contribuciones para el fortalecimiento de la vida académica e institucional. La Universidad Autónoma de Chiapas entregó el reconocimiento como unachense distinguida a la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo durante el evento realizado en las instalaciones de la Biblioteca Maya del Centro Cultural Universitario Rosario Castellanos. Bonilla Hidalgo agradeció la distinción y destacó que la formación recibida en UNACH compromete a sus egresados a trabajar para coadyuvar en el desarrollo económico, político, cultural y social de nuestra entidad. Al hacer uso de la palabra, el rector Carlos Natarén Nandayapa expresó que el reconocimiento se entrega a los egresados que desde sus posiciones profesionales contribuyen a engrandecer a la máxima casa de estudios de los chiapanecos. Allá en Comitán, trabajadores del servicio de limpia se van a paro laboral por despidos injustificados. Una información de mi compañero Juan Orel dice que trabajadores del área de servicio de limpia pertenecientes a la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Comitán iniciaron un paro laboral por el despido injustificado de varios colaboradores y para ejercer presión bloquearon el paso al relleno sanitario y suspendieron la recolección de basura en la ciudad. Los manifestantes señalaron que los despidos se están realizando por órdenes de Eliodoro Morales Pacheco, oficial mayor, y de Recursos Humanos, por lo que debido a ello se vieron obligados a manifestarse y bloquear el acceso al relleno sanitario. El paro laboral también lo están realizando en las instalaciones de la feria, en donde se resguardan los camiones recolectores de basura, indicando que el servicio estará suspendido hasta nuevo aviso. Las personas hicieron un llamado al gobierno municipal y estatal para atender esta demanda a fin de llegar a un acuerdo y se restablezca lo más pronto posible la recolección de basura en la ciudad de Comitán.
Allá mismo en Comitán, desafortunadamente, la situación de inseguridad está bastante alta. ¿Por qué se lo digo? Mire, atentaron a balazos en contra de la delegada de gobierno. Es información de mi compañero Juan Orel, se la comparto con mucho gusto. Sujetos armados realizaron disparos contra una camioneta estacionada frente a las oficinas de la delegación de gobierno en Comitán, lo que movilizó a las policías especializadas, municipales, estatales y peritos de la Fiscalía General del Estado, y trascendió que el atentado iba dirigido a Lauredith García Zabaleta, delegada de gobierno en la región. El hecho ocurrió sobre la segunda calle sur, entre la novena y la décima avenida Poniente, en el barrio de La Candelaria, alrededor de las 10 horas con 45 minutos de este lunes. Esto frente a oficinas gubernamentales y a 200 metros de tránsito del Estado y la delegación de transporte. Trascendió además que dos sujetos a bordo de una motocicleta realizaron disparos contra una camioneta estacionada frente a las oficinas, impactando en la góndola, el parabrisas, la ventanilla del piloto y el cofre, quedando casquillos percutidos en el lugar como prueba del hecho. Tras el atentado, los agresores huyeron con rumbo desconocido, en tanto que los testigos del incidente dieron aviso al 911. Se realizó una movilización en la zona. La fiscalía informó que se trató de un atentado contra la delegada de gobierno, por lo que se están integrando ya las carpetas de investigación. En otro tema, celebran la aprobación de la Suprema Corte de Justicia sobre el uso lúdico de la marihuana. Angélica Anaya, creadora de contenido de Mujer Canábica, celebró la aprobación del derecho al consumo lúdico de la marihuana, decisión que fue tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tarde de este lunes. La Corte declaró inconstitucionales algunos artículos en la Ley de Salud que consideraban la prohibición del consumo de la cannabis, por lo que consideró que México dio un paso histórico en cuanto al respeto a los derechos de los consumidores. Refirió que desde el año 2018, la Corte emitió una jurisprudencia en la que urgió al Congreso de la Unión a tomar una determinación con relación al tema. Sin embargo, ante una serie de aplazamientos, se determinó emitir una determinación al respecto, ejerciendo así sus facultades. Por lo anterior, 9 de los 11 jueces emitieron un voto a favor del consumo personal y recreativo. Angélica Anaya destacó que aún no está aprobada la venta de la cannabis y los delitos vinculados aún permanecen vigentes, por lo que será necesario que se cuente con un permiso especial emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. El presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, dice que es positiva la resolución de la Suprema Corte con el tema de la cannabis. Le platico información, y es que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar 5 artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo lúdico de la marihuana es positiva para México. Representa un paso importante para despenalizar el uso de la cannabis y generar condiciones de mayor seguridad en el país. Esto lo afirmó el senador Eduardo Ramírez Aguilar. En entrevista, el presidente de la mesa directiva dijo que la Suprema Corte emitió una resolución con estricto apego a derecho a la justicia social, pero sobre todo, al despenalizar su uso, generará condiciones de mayor seguridad, o por lo menos, así contribuirá en cierto grado al país. Agregó que en el Senado de la República siempre estuvieron a favor de la despenalización de la marihuana, tanto en la parte lúdica como en la parte medicinal. Por ello, la resolución de la Suprema Corte es positiva para México. Supervisa Cepeda Soto trabajo del personal en el Cerezo Femenil de Tapachula. En el marco de una gira de trabajo por la región Soconusco, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, supervisó la operatividad y la administración del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 4 de Tapachula. Durante el recorrido, Cepeda Soto verificó los avances del proceso de instalación de las personas privadas de su libertad del sexo femenino en dicho centro. En ese marco, exhortó al personal operativo y administrativo del penal a continuar fortaleciendo las acciones en materia penitenciaria que contribuyan a la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Cepeda Soto refrendó el compromiso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de garantizar el Estado de Derecho y la seguridad en toda la entidad, de acuerdo con la política o las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Con trabajo honesto impulsamos el bienestar de Chiapas, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
Permítame comentarle la siguiente información y es que durante el arranque de programas de Bienestar 2021, Bienestar en tu Comunidad, Fortalecimiento a las Mujeres Artesanas de Chiapas y Apoyo a la Alimentación para el Bienestar, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que hoy se busca el progreso de Chiapas, por ello los recursos se invierten en proyectos que atienden las necesidades del pueblo, sobre todo en las comunidades con alto grado de rezago social. Acompañado de la secretaria de Bienestar, Adriana Grajales Gómez, y del gerente de Responsabilidad Social de Pemex, Orlando Camarillo Ruiz, el mandatario señaló que el Plan Estatal de Desarrollo está alineado al Plan Nacional instruido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que está basado en una política de trabajo honesto con austeridad para el gobierno, pero de gran beneficio para la población. Luego de resaltar todos los programas federales con los que se apoya a las familias chiapanecas, el mandatario aseguró que cualquier peso que llegue a la entidad es utilizado para su objetivo, que es impulsar el bienestar de más chiapanecas y chiapanecos. Vamos ahora a ver esta historia de vida. Luz Carreiro, la chiapaneca Trotamundos. Antes de partir de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Luz Carreiro sabía que no permanecería mucho tiempo en la ciudad, pues desde muy pequeña sentía que debía ser independiente y desde los 18 años se independizó de su familia. Sabiendo que la forma de viajar más socialmente aceptada es la de ir a hacer sus estudios a otro país, decidió que comenzaría una especialidad en España. Pero para poder conseguir los recursos suficientes debía trabajar, por lo que partió con rumbo a Playa del Carmen en Quintana Roo. La convivencia diaria con extranjeros le hizo notar que la decisión de viajar estaba por demás tomada, así que no perdió la oportunidad de iniciar sus aventuras por el mundo. Con recursos limitados y una gran convicción de que ninguna experiencia que viva es mala, pues solo es parte de la aventura, la joven chiapaneca ha visitado 43 países del mundo, entre los que destaca los de Asia como Tailandia y Filipinas. La joven, conocida en las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok como BeTraveler, ha visitado 43 países de todos los continentes, pero una de las experiencias que más ha marcado a Luz BeTraveler es la de visitar Japón, en donde asegura estuvo 3 semanas, pero es un país que describe como utópico. Es demasiado perfecto, demasiado lindo y asegura que tenía que moderar hasta la forma en que hablaba. Sus conocimientos del idioma inglés y el español natal le han permitido recorrer el mundo sin inconveniente alguno. Recién hace unos meses comenzó la aventura de ser mamá, pero sostiene que solo es una nueva etapa de la aventura, puesto que considera que puede romper los tabús de que ser madre no le permita viajar. El bebé viene en ceros, puede crecer en riqueza, pobreza, frío, calor, montaña, playa, lo que sea. Se puede adaptar a todo, asegura. En Estados Unidos conoció a su pareja, quien es originario de California y con quien estuvo de viaje en una camioneta tipo van por al menos 8 meses. Aunque al nacer su bebé, no dudó en regresar a casa para que conociera a sus familiares en Chiapas. Luz comenta que para costear la vida que lleva, establece relaciones comerciales con agencias de viajes, instituciones, representantes de turismo de los gobiernos y con diversos patrocinadores, además de contar con los ingresos de la publicación de un libro en el que explica cómo se puede vivir viajando. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Martes 29 de junio del 2021, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy en Tapachula. Prolongan vacunación anticovid ante desinterés. La población tendrá 5 días más para recibir el antígeno. Detectan razones religiosas, mitos sobre limitar, periodo de vida, miedo a inyecciones y no querer dejar de ingerir bebidas alcohólicas para no asistir a los módulos. Vaya. Con trabajo honesto impulsamos el bienestar de Chiapas, dice Rutilio Escandón Cadenas. En Comitán, empleados de Limpia se van a paro laboral. La resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre el cannabis, positiva para México, dice Eduardo Ramírez Aguilar. En San Cristóbal de las Casas exigen a la alcaldesa aplicar el reglamento de bares. A las 8 de la mañana están abiertos y el sábado hubo una balacera en pleno centro. Elecciones 2021, 1.400 personas en la mira por gastos de campaña. En la contraportada, accidente, se incendia vehículo por derrumbe de piedras y recomendaciones para usted que maneja por parte de la Secretaría de Protección Civil del Estado y hacer uso del 911 por cualquier emergencia. En la sección de opinión, dicen Enrique Estobar, Carlos César Núñez, Juan Hernández López, Maestro Cator, Rafael Lole de Mola y Mario Ruiz Redondo. Portada y contraportada del Cuarto Poder del martes 29 de junio del 2021. Y bueno, vámonos ahora directamente a la sección deportiva.
Sobresaliente participación registró la escudería Audi Racing Team al colocarse en el podio de ganadores con el piloto Arturo Ochoa Pola, quien logró la tercera posición de la categoría de novatos en la fecha 3 de la Supercopa MX Fórmula 5, efectuada en el espectacular circuito callejero del Parque Tangamanga en San Luis Potosí. Pola Ochoa partió en la novena posición general, que mantuvo hasta el final de la carrera, la cual tuvo como máximo ganador al potosino Enrique Reina, mientras que en segundo puesto se ubicó Juan José López y en tercero figuró Federico Solís. No obstante el noveno lugar general, el piloto chiapaneco de Racing Team logró la tercera posición de la división de novatos, categoría que tuvo como vencedor a Héctor Ríos, mientras que el segundo lugar fue para Jorge Alquicira. También por la escudería Audi Racing Team, Cristian Ortiz partió en la posición 16 y presentó algunos problemas para adaptarse a su nuevo monoplaza, terminando la carrera en la misma posición. Por su parte, Pablo Ortiz del Pino se colocó en el puesto número 13 tras caer la bandera a cuadros. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con el objetivo de contribuir a la formación integral de los entrenadores y tenistas chiapanecos, el prestigiado entrenador argentino Federico Palermo presentará la Clínica Internacional Cambio de Paradigma en la metodología de entrenamiento en el tenis de hoy hacia el futuro, a efectuarse del 27 al 29 de agosto en la sede del Centro Nacional de Tenis Alexia Coutinho en Tuxtla Gutiérrez. La capacitación, promovida por la Asociación de Tenis del Estado de Chiapas en conjunto con Ludo Kinesis y el FP Tennis Center de Rosario, Argentina, es un esfuerzo para fortalecer la metodología de los entrenadores chiapanecos y esto a su vez beneficia el nivel de juego de los tenistas locales. Eloy Martínez, director general de preparación física de la ATECH, dijo que es momento de hacer conciencia sobre la relevancia de la preparación física para formar atletas más completos, por lo que esta clínica internacional es una gran oportunidad para acceder a conocimientos de vanguardia. Y en el tenis, bueno, que es un deporte muy complejo, muy integral también a la vez, ya que requiere de preparación física, mucho trabajo de coordinación, mucha técnica, mucha táctica. Entonces, este profe, como un especialista, él nos trae una gama y un trabajo muy especializado, sobre todo en el trabajo de pies. El tenis, trabajarlo a una alta intensidad, es como el que practica danza. Tiene que danzar en la cancha y entre mejor se muevan, mejor calidad de movimientos, mejor trabajo en la cancha y mejores resultados. Eso es sin duda. Destaca que Palermo es un reconocido capacitador de entrenadores a nivel mundial y fue incluso preparador físico de Guillermo Coria, uno de los mejores tenistas argentinos de los últimos tiempos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con autoridad y aprovechando el nerviosismo de su rival, Toro rompió los pronósticos para alzarse como nuevo campeón de la categoría varonil B de la Liga Municipal de Tocho Bandera, venciendo en la final al conjunto de Powerbox por score de 27-7 en duelo efectuado en las instalaciones del Parque Caña Hueca. Los astados avanzaron a postemporada en la cuarta posición general, pero en semifinales habían dado la primera sorpresa al vencer al líder Panteras, llevando al añorado duelo de campeonato con los pronósticos nuevamente en contra, pues Powerbox avanzó mejor clasificado en tercero y tras derrotar al cuadro Revelación Dream Team en la misma instancia previa. El mariscal de campo de Toros, Miguel Díaz, fue el jugador más valioso de la gran final al conectar 4 pases de anotación y apuntarse además 2 conversiones. Hubieron altas y bajas, hubieron partidos perdidos, partidos ganados, como todo, pero nunca dejamos de centrarnos en el objetivo que fue llegar hasta ahorita, pero sí, muy agradecidos. Concluido el encuentro, la directiva de la Liga Municipal, que encabeza Cristian Constantino, entregó la correspondiente placa de campeón a Toros y de subcampeón a Powerbox, al tiempo que reconoció a los jugadores más valiosos de la temporada, que fueron Miguel Morales de Panteras por pases de anotación, Alejandro Ochoa de Panteras por anotaciones, César Santiago de Dream Team por intercepciones, Beto Escobedo de Panteras por tacles y Brian Samayoa de Maoris por sacks. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Villa Básquet de Villaflores se proclamó campeón de la Copa Piñeros 2021, realizada del viernes 25 al domingo 27 de junio. Esto luego de vencer en la final en la categoría cadetes varonil a Juniors de Tuxtla Gutiérrez 41 puntos a 18. Minutos antes, Alecam hizo lo propio para quedarse con el tercer lugar, derrotando a los locales Piñeros de Coita.
A partir de las 6 de la tarde, las emociones tuvieron mucha intensidad sobre la duela del Auditorio Coiteco, pues en el primer duelo por las primeras posiciones, Alecam dio muestra de un básquetbol muy intenso. Enfrentó a Piñeros, quien por estar en casa recibió el apoyo de los aficionados, pero no pudo hacer valer los pronósticos. Al medio tiempo, ligera ventaja de los coitecos, 24-2. Por lo que durante los dos últimos periodos, Alecam se fue con todo a buscar los puntos que le permitieran dar la vuelta a la pizarra. La diferencia en este partido fue el juego a presión que generaron los tuxtlecos, pues en cancha rival robaron en varias ocasiones el balón, teniendo mejor posición y siendo certeros bajo el aro. Piñeros tuvo sus oportunidades, pero no fueron contundentes, y ahí radicó la diferencia. Fueron 7 los puntos, los que al final le sirvieron a Alecam para quedarse con el tercer lugar. En la disputa por la posición de honor fue el turno de Juniors de Tuxtla Gutiérrez ante Villa Vázquez de Villaflores, las dos quintetas que en la fase de grupos hicieron mejor las cosas. Sin embargo, en el partido decisivo, los tuxtlecos no estuvieron atinados, y desde el inicio del encuentro la poca concentración les terminó costando caro. Los cuartos pasaron sin mayores contratiempos. Villaflores se afianzó y a base de rompimientos y ganar rebotes ofensivos terminó por ganar el lugar y el campeonato 41 puntos a 18. Referente a la premiación, se reconoció la labor de los cuatro primeros lugares. Al cuarto y al tercero se les otorgó medallas, mientras que al subcampeón y campeón un trofeo sumamente atractivo. En esta ocasión, y reconociendo la labor de los entrenadores, el comité organizador brindó un libro que al abrirlo dejaba ver una cancha de básquetbol a manera de homenaje. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. El proceso de vacunación anti-COVID en la entidad ha permitido que poco a poco la población en general regrese a las actividades deportivas al aire libre y sobre todo que lo haga en los espacios específicos para efectuarlos. Tal es el caso del Parque del Oriente, en donde poco a poco las diversas disciplinas han comenzado a recibir a sus practicantes. Así lo mencionó Jaime Natarén Pimentel, director general del Instituto del Deporte Tuxtlecom, el INDETUX, quien refirió que el Parque del Oriente está laborando de nuevo al 100%, desde luego llevando a cabo todas las medidas sanitarias que la Secretaría de Salud marca, como lo es realizar la toma de temperatura, aplicar gel antibacterial, mantener la sana distancia y, desde luego, el uso del cubrebocas. El responsable de las actividades deportivas en la capital chiapaneca para las modalidades recreativas y formativas puntualizó que en el tema del gel antibacterial existen espacios específicos en donde tienen dispensadores o frascos con este material. Sin embargo, hizo el llamado a los usuarios del recinto para que ellos porten también su propio gel. El parque abre sus puertas a partir de las 7 de la mañana, cerrando aproximadamente entre las 10 y 12 de la noche. Durante el día, el aforo visto en las últimas semanas ha sido de 500 personas por la mañana, en tanto que por la tarde han llegado hasta los 800, número que se incrementa de manera considerable los fines de semana. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Nada fácil resulta para las personas que sufren algún tipo de discapacidad poder realizar sus actividades diarias, y mucho menos desde el aspecto deportivo. Sin embargo, la Asociación Chiapaneca sobre Silla de Ruedas hace el llamado a la población con este padecimiento para que se acerquen a estos y así puedan mejorar su estilo de vida. Luis Alfredo García Avendaño, vicepresidente del gremio, comentó a Cuarto Poder sobre las actividades en general que realizan y en donde de buena manera un sinfín de personas puedan incorporarse para participar en diversos deportes, que indica les brindará una mejor calidad de vida. Poco a poco, ha sido paulatinamente, y esperemos ya en próximos ya fortalecernos ya en todas las disciplinas que manejamos como deporte adaptado, atletismo, básquetbol, natación, y todo eso ya se active todo al 100%. Afortunadamente tenemos en base al trabajo que hemos venido realizando, el día de hoy tenemos la presencia de dos equipos de uno de San Cristóbal y otro. Con lo anterior, el trabajo para la asociación no cesa, pues dentro de sus planes está llegar a otros municipios y así continuar llevando el mensaje de unión entre los ciudadanos con discapacidades motrices. Vamos a trabajar para ver si en otros municipios más grandes como Tapachula, ir fomentando, ir a tener visitas y un mensaje a las autoridades municipales que nos inviten y a sus municipios para que ir a fomentar, ir a hacer las exhibiciones, para que con ello el resultado va a ser fomentar el deporte adaptado para las personas con discapacidad. De igual forma,
García Avendaño hace del conocimiento general que mediante la página en Facebook Deporte Adaptado Chiapas pueden realizar las gestiones necesarias para tener mayor conocimiento de los trabajos que realizan, y esto lo pueden hacer tanto personas normales como las propias autoridades de cualquier índole. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y bueno, vamos ahora a lo que es la cultura. El arte creado por artistas chiapanecos cada vez encuentra más espacios de exhibición, dado que hace un par de años los centros comerciales de la capital, tanto al oriente como al poniente de Tuxtla Gutiérrez, han brindado un espacio para exposiciones individuales y colectivas de los creadores locales. Tal es el caso de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Tuxtla Chiapa de Corzo, entre Boulevard Salomón González Blanco y Juan Pablo II, que mantiene dos exposiciones artísticas. La primera se trata de la muestra escultórica de Lázaro Pérez Padilla, quien exhibe varios tallados en madera, tanto en el primer como en el segundo nivel del centro comercial. Otro de los creadores chiapanecos que también aprovechó este espacio fue Narciso López, quien exhibió sus obras de arte creadas durante el año 2020. El artista plástico comentó a través de sus redes sociales que las piezas que integran la muestra Señales del Espíritu estarán exhibidas hasta este 30 de junio, por lo que las personas interesadas aún pueden acudir a verlas. La exposición fue inaugurada el pasado 23 de abril. En el acto, Narciso López enfatizó que esta muestra fue posible gracias a la gestión del Instituto Tuxteco de Arte y Cultura del ITAC, en conjunto con el promotor cultural Julio César Cruz Ángel. Narciso apuntó que para él como artista es de vital importancia tener el apoyo de la iniciativa privada, porque la mayoría de los espacios institucionales han estado cerrados a causa de la pandemia de COVID-19. Me es grato para mí tener este apoyo por parte de la plaza, ya que es importante mostrar nuestras obras y nuestras creaciones de manera física, detalló. Enfatizó que la mayoría de los cuadros que exhibió durante el mes de abril y mayo y julio fueron creados durante el periodo de cuarentena. Creo que este periodo ha sido difícil para muchos, sin embargo, esta etapa nos ha servido para ser más reflexivos y estar cerca con nosotros mismos, por lo que muchas de estas piezas que presento hablan justamente de este proceso, haciendo énfasis en los colores, las formas y el paisaje, finalizó. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. El mapa de Chiapas aparece hoy en tres colores: color azul, color verde y color amarillo. La parte azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar en las regiones Mezcalapa, Valle Soque, Metropolitana y la región de los Altos Oxil Celtal. La parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a presentar en la mayor parte del territorio chiapaneco, en las regiones Norte, Maya, Turizal Celtal, Chol, de los Bosques, de los Llanos, Meseta, Comiteca, Tojolabal, Frailesca, Ismocosta, Sierra Mariscal y la zona del Socorusco. Mientras que la parte en amarillo indica lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, se va a registrar únicamente en la selva Lacandona. La combinación entre una línea de vaguada sobre el occidente del Golfo de México mantendrá sobre Chiapas, Oaxaca y Tabasco y Guerrero un fuerte y constante ingreso de aire húmedo del sur y sureste, favoreciendo tiempo inestable, cielo medio nublado a nublado, ambiente caluroso y un elevado potencial de tormentas fuertes a muy fuertes, especialmente sobre el oriente de la región. Tome sus precauciones por las lluvias en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. A nombre de todo el equipo, gracias a nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Adolfo, gracias a ti, sobre todo sé que lo ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana.